El detalle de las novelas de suspenso, La raíz de la hoguera, confundidas por las sombras del misterio y agitada por un torbellino de emociones personales y religiosas, Paola decide emprender un viaje trascendental hacia las raíces de su linaje en el antiguo continente, en las calles empedradas de Florencia, en un legendario cementerio, encuentra la clave de su destino. Allí, entre susurros de las lápidas y los suspiros de los árboles centenarios, Paola contempla los rosarios que guardan secretos de generaciones pasadas. Un escalofrío recorre su espina dorsal cuando se detiene ante uno en particular, y en ese instante, una certeza sobrecogedora la embarga. Está frente a su propia tumba. El crepitar del hoguero. Regresan a la emocionante travesía los personajes de La raíz de la hoguera, con una nueva epopeya que abarca continentes y deslumbra en la hermosa Italia, en un viaje a través de los exquisitos paisajes florentinos, mientras te sumerges en los oscuros designios de Giuseppe Bronzino, conocido como Il Porto, quien trama un siniestro plan para secuestrar a Isabel. Su objetivo, obligar a su amiga Paola a regresar desde Panamá a desvelar los antiguos secretos alquímicos legados por Vittoria Schola. Pero ¿qué obstáculos y giros inesperados encontrará en su camino? El murmullo de la sombra. El miedo se convierte en protagonista de una historia que te invita a explorar las profundidades del alma, complejidades de la existencia. Acompaña a Yasmina, la valiente protagonista, mientras enfrenta sus temores más profundos, el miedo a la muerte y el temor a la soledad. En un momento crucial de su vida, Yasmina se ve inmersa en una travesía emocional que amenaza con transformar su destino y el de quienes la rodean.